Colega, lo has logrado. Sube aquí y descansa. Pronto llegaremos a Poli. No son los mutantes de siempre. Se trata de otra cosa. De algo mucho peor. Fenómeno muy retorcido, ¿verdad? Pero bueno, no tiene más malicia que, por ejemplo, el fuego. Depende del punto de vista que se tenga. Intenta comprenderlo todo mejor antes de emitir un juicio. Sigamos, este lugar no es seguro. Me cuesta describir lo que sentí en ese momento. Sí, estaba cansado, pero lleno de alegría. Lo había logrado. Cuando entregué el mensaje de Hunter, el rescate de mi estación natal quedó en manos de los y mi misión habría concluido. Fascistas, hemos venido a conquistar vuestra estación. ¿Ullman? ¿Eres tú? Tienes suerte de que Petrovich no esté. No le gustan las bromas. ¿Quién es ese que va contigo? Es de la frontera norte. Lo vengo escoltando desde la estación negra. De acuerdo, pasad.
Vamos. Bienvenido a Polis, Capitán Krasno. Ha sido un viaje largo, muchacho. ¿De dónde eres exactamente? Es de la exposición. ¿Es que no puede hablar por sí mismo? Verá, Capitán, es la primera vez que está en Polis. Para él ha sido un infierno llegar hasta aquí y trae un mensaje de Hunter para Miller. Dele un poco de tregua. Vale, vale, cámbiate. Aquí tienes la ropa. Puedes dejar tu equipo aquí, estará a buen recaudo. Lo recuperarás limpio y reluciente. Descansa un poco, Artyom. Yo voy a buscar a Miller. Espero que no esté en una misión. Por cierto, no olvides limpiarte en el vestíbulo, Ullman. Me acordaré, lo haré. Menudo grano en el culo. ¿Prefieres tener hijos con dos... ¡Cambio de balas! No encontraréis mejores tipos de cambio en todo el metro. ¡Hola! Esto es para una reserva. Vuelve cuando quieras más. Ya tienes los bolsillos llenos. No me quedan. Quiero hacer pis. Demasiado tarde. A esperar. Pero, papi... Siempre son útiles. Buen trato. Entonces estaba esperándolos en la estación negra. Venid, cierto, mirad, probad y comprad. No cabe duda de que se nos van acercando cada vez más. ¿Dónde está? Coronel, aquí está. Da igual. Puedes retirarte. Artyom, soy Miller. ¿Cuál es el... ¿Necesitas munición? Pregúntame a mí. Curan lo que sea. Coge algunas, siempre son útiles. Coge algunas. No tienes suficiente munición. ¿Cuánto has dicho? De nada. Por aquí. Cambio de balas. Ofertas especiales y descuentos. Las mejores armas de los maestros forjadores. Venga, Artyom. A Miller no le gusta esperar. Siempre son útiles. Ah, ahorra más dinero. Curan lo que sea. Buen trato. Ya veo. Gracias por traerme esto hasta Polis. Ha sido muy valiente por tu parte. Convocaré una sesión de emergencia. Cuando te llamen, informarás sobre la situación. Miembros del Consejo, por favor, reúnanse en la Cámara del Consejo. Repito, miembros del Consejo, por favor, acudan a la Cámara del Consejo. Escolta al muchacho a la Cámara del Consejo. Mira, tío, ¿por qué coño bebes siempre tanto? Tenía que... Que se joda. ¡Por ti! Como si no tuvieras nada mejor que hacer. ¡Joder! Mejor... Sí, vale. Cada vez que te emborraches, a cargar contigo, ¿no? No tengo ninguna necesidad. Lo siento, tío. Bueno, una vez estaba tomando una con los chicos. Unas cuantas, más bien.
Un montón. Joder, la que llevábamos. Siempre vas. Increíble, Artyom. Estoy perplejo porque el Consejo se haya negado a ayudar a tu estación. Y me avergüenzo porque cuenten con el coraje que tú ya has demostrado. Pero Polis no habla por todo el metro. Ahora hay gente que se alzará y combatirá contra la amenaza de los oscuros. Escucha con atención. Los comandos han encontrado varias bases de misiles en buen estado cerca de la ciudad. Es probable que se puedan activar algunos misiles y lanzarlos contra los oscuros. El problema es que esos misiles debían ser lanzados desde el centro de mando, en D6. Pero no sabemos dónde está, ni si sigue operativo. Sin embargo, sí que sabemos dónde podrías averiguarlo. Hay una gran biblioteca en la superficie. Es un sitio peligroso, pero contiene un archivo militar secreto. Debemos ir allí. Nos separaremos para pasar desapercibidos. Tú subirás desde aquí. Ya he organizado tu viaje. Cuando llegues a la entrada de la biblioteca, estaré esperándote. Artyom, ve con cuidado. Ah, y otra cosa. Cuando volvamos, iremos directamente a la base Esparta. Mis comandos se reunirán allí con nosotros. ¡Vamos! Me dejó anonadado, pero el plan de Miller me dio esperanzas. Una vez más, subí a las ruinas de Moscú en busca del secreto de D6 y de una forma de resucitar toda una horda de misiles.
¡Vamos, muchachos! Danila, vigila el exterior. Nosotros revisaremos la sala con Artyom. ¡Nos visita una bandada de pájaros! ¡Aquí, deprisa! ¡No quedan esas puertas! ¡Voy hacia allí! ¡Ah!
abrirla de alguna manera. No podemos. ¡Mucho tiempo! ¿Qué demonios buscan aquí? Objetivo. Y eso somos nosotros.
unos minutos más y esas bestias nos habrían descuartizado. Buen trabajo, Artyom. Sistemas motores supraespinales, vaya. A.I.B. Strugatsky. Picnic junto al camino. Me resulta familiar.
cuándo se acabará todo esto. ¡Wow! ¡Dios mío! Probablemente hayas leído sobre esto en los libros de los santos. Debió de ser hermoso en otro tiempo. Escucha, Artyom. Los bibliotecarios se cuentan entre las criaturas más peligrosas de por aquí. Si te encuentras con uno o con dos, Dios no lo quiera. No luches. Y tampoco salgas huyendo. Las bestias no te atacarán si las miras a los ojos. Recuerda, no las pierdas de vista. Si les das la espalda, morirás. Si una bestia se pone nerviosa, aléjate lentamente. Y si disparas, dará igual que las mires o no. No volverás a ver la luz del día, nunca más. Tendrás que encontrar el mapa tú solo. Este es el plano del edificio. La entrada del archivo militar está en el primer piso de la biblioteca en algún lado. La puerta por la que ha entrado el bibliotecario lleva hacia allí. No nos queda mucho tiempo, pronto amanecerá. Ve y recuerda lo que te he dicho sobre las bestias. Intentaré volver en cuanto me sea posible.
Una vez más me quedé solo. Y pronto estaría mirando al miedo a los ojos. Literalmente.